noche, 3 minutos, amigos de Telemedellín. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Óscar Morales y tengo el placer de presentarles Punto de Giro, el programa de análisis y opinión de Telemedellín para abordar los temas de interés de la ciudadanía. Sin duda, hoy un tema que es de relevancia e importancia para todos los antioqueños, no solo por lo que va a representar en materia de movilidad y desarrollo, sino por lo que significa esta obra en temas de infraestructura. Les estamos hablando del Túnel del Toyo, el más grande que se va a construir en el país y que unirá al Valle de Aburrá con la región del Urabá antioqueño y, por supuesto, con lo que será el puerto de Urabá y todo el desarrollo que esto traerá para nuestro departamento. Un túnel que estará ubicado entre el occidente y el Urabá, como ya les dije, y que pues facilitará la movilidad entre estas dos regiones y la reducirá a un promedio de unas 5 horas. Precisamente para hablar de este tema, pues nos acompañan 3 personas que conocen bastante del asunto del Túnel del Toyo, de este tema de infraestructura, y que por supuesto los hemos querido invitar para que nos cuenten sus apreciaciones. Comenzamos con el senador de la República, Alfredo Ramos Maya, senador antioqueño. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y a mis contertulios, a Manuel Alejandro, al diputado Rogelio y a toda la audiencia de Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Ya lo ha dicho usted, senador, también nos acompaña el diputado de la Asamblea de Antioquia, quien desde esta corporación ha estudiado bastante el tema y pues se ha empapado de lo que representa para los antioqueños el Túnel del Toyo. Les hablamos del diputado Rogelio Zapata. Diputado, buenas noches, gracias por estar aquí. Óscar, muy buenas noches a todos los amigos que a esta hora nos están viendo, pues decirles que aquí estamos prestos a responder algunas de sus inquietudes y contando obviamente con la presencia de nuestro concejal Manuel Alejandro y nuestro senador Alfredo. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de compartir un rato especial y de conocimiento para este tema. Y como ya lo decían ustedes dos, también nos acompaña el concejal de Medellín, Manuel Alejandro Moreno, quien pues también desde la corporación de los medellinenses ha estudiado y analizado el tema del Túnel del Toyo y hoy nos va a compartir todas sus apreciaciones. Concejal, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, Óscar, un saludo muy especial a todos los ciudadanos de Medellín, a los del departamento de Antioquia. Muy honrado de estar aquí con padre de la patria, nuestro senador, el doctor Luis Alfredo Ramos, y desde luego con nuestro diputado del departamento de Antioquia, el doctor Zapata, una gran persona, Rogelio Zapata, un gran dirigente, y de verdad que muy honrado de pertenecer acá a este contertulio, a este debate tan agradable sobre este tema tan importante que es el Túnel del Toyo. Ya lo ha dicho usted, concejal, un tema de mayor envergadura, de mayor relevancia para los antioqueños, el Túnel del Toyo. Les estamos hablando de una obra que tendrá 9.7 kilómetros de distancia de longitud, que, como ya les decíamos desde el principio, será el túnel más largo que se construirá en el país y que estará ubicado entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Esta obra es una obra financiada por la Nación, por el Departamento de Antioquia y por el municipio de Medellín, y precisamente por eso tenemos 3 invitados de estos 3 órdenes, nacional, regional y local. La obra costará 1.8 billones de pesos, la Nación estará aportando 540 mil millones de pesos, el municipio de Medellín aportará 520 mil millones de pesos y la gobernación de Antioquia aportará 780 mil millones de pesos. A lo largo del programa les vamos a estar entregando otras cifras de importancia y cifras bastante relevantes en lo que tiene que ver con el Túnel del Toyo. Comencemos entonces, senador. La importancia de esta obra para el departamento, usted que está allí en el Senado de la República representando los intereses de los antioqueños, pues digamos, o expliquémosle más bien a los televidentes qué significa esta obra para Antioquia y por qué es considerada como una de las más importantes que se haya tenido en el departamento. Pues, Óscar, creo que esta es una obra trascendental, es parte de la carretera, de la famosa autopista al mar, de la carretera al mar, que ha sido un sueño siempre de los antioqueños, que conecta Urabá con Medellín rápidamente. Los antioqueños, entre muchas otras, cuando nos vamos siempre es para la costa atlántica, para Coveñas, para Cartagena y para Santa Marta, teniendo mar a unas pocas horas, y es porque Urabá se desarrolla como una isla. Urabá ha tenido un crecimiento económico hecho por muchos emprendedores de Antioquia, pero que han vivido completamente alejados de Antioquia. La idea de tener un gran puerto, de tener una carretera que conecta a Medellín y el centro del país con Urabá ha sido, repito, un sueño por muchos y muchos años en nuestro departamento, y esta es una oportunidad impresionante que se da ahora ya con el desarrollo de las autopistas originalmente denominadas de la montaña, después de la prosperidad, para unir dos partes de esas autopistas, Mar 1 y Mar 2, y creo que el túnel del Toyo desemboca, va a ser finalmente una obra que va a ayudar a empatar dos partes que son muy complejas por su dinámica geográfica, esa travesía entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, que es bastante curveada, bastante compleja para transitar y se requiere una carretera que sea competitiva, que sea rápida. El túnel ayuda a, digamos, a liberar esa zona bastante compleja geográficamente, y yo creo que la única parte compleja, yo creo que veo en dos partes. Una, pues que Mar 2, que va desde el túnel hasta Urabá, va a ser una sola calzada. Creo que es un tema de autopistas que no depende del túnel del Toyo, pero que va a ser finalmente algo que va a generar dificultades en su momento en su tránsito, un gran tránsito que se espera que haya desde el centro del país hacia Urabá. Y dos, otro reto grande es pues, el inicio de obras y lo difícil que va a ser. Supuestamente van a ser casi 7 años de obras del túnel, que no solamente es el túnel del Toyo, los 9.7 kilómetros, sino que es una obra de 39 kilómetros que une Santa Fe de Antioquia con Cañas Gordas completa. Y un reto que tenemos es que el Gobierno Nacional desembolse los recursos del tramo 2 del túnel del Toyo, que va desde Santa Fe de Antioquia hasta la boca, sur del túnel, previo al ingreso hacia el túnel. Y esos son 529 millones de pesos que estamos esperando también que inicien rápidamente. Precisamente esa es una de las grandes dudas que ha surgido con este tema, y es cómo el Gobierno Nacional o cuál va a ser, digamos, el compromiso y la responsabilidad que va a tener el Gobierno Nacional a la hora de desembolsar estos dineros, porque recordemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el túnel de Oriente, que en un momento dado los recursos del Gobierno Nacional se vieron ahí como medio embolatados. ¿Cómo garantizar entonces, senador, que sí se cumpla ese requisito, ese compromiso? Antioquia y Medellín dieron un gran ejemplo. Sacaron platica del bolsillo, eso casi no sucede en ninguna parte. Aquí Antioquia, con la pujanza y con el liderazgo y con el emprendimiento antioqueño, ha logrado que muchas de las obras que no se financian, pese a sus grandes costos, como el túnel de Oriente, que las ha financiado el propio departamento con sus propios recursos, el municipio de Medellín aportando a una obra de interés estratégico nacional, no invirtiendo solo en Medellín, sino en los municipios, buscando desarrollo y buscando competitividad del municipio, pues evidentemente es un tema supremamente importante. Es decir, la unión de la gobernación, del municipio de Medellín, buscando competitividad y buscando mejora. Esperamos que el Gobierno Nacional, después de ese case de 1.3 billones de pesos que pusieron entre el municipio y el departamento, haciendo un gran esfuerzo económico, pues disponga rápidamente de ese presupuesto. Ya está desde el 2014 el CONFIS aprobado, esperamos es que se apropien los recursos dentro del presupuesto nacional. Creo que es un punto que hay que discutir ahora en esta discusión del presupuesto del segundo semestre del presupuesto general de la Nación, y esperamos que el Gobierno Nacional cumpla con su parte, cumpla con su compromiso de los 520 mil millones de pesos que tiene que poner, y adicionalmente en caso de los extracostos, que fue parte de lo que enredó ahora en esta primera etapa el inicio de la obra del túnel del Toyo, pues que ponga posteriormente, si hay extracostos, esperamos que no sean muchos realmente por el bienestar de los antioqueños. Perfecto. Antes de continuar, les recordamos que ustedes, nuestros televidentes, son parte fundamental aquí en Punto de Giro, por eso los invitamos a participar a través de @telemedellín y usando el hashtag #PuntodeGiroTM. Diputado, las obras de túnel del Toyo estuvieron suspendidas entre marzo y junio de este año. La Contraloría de Antioquia, después de hacer una revisión, ordenó suspender ese proyecto, y luego de una visita y de un análisis del Procurador General de la Nación, pues se dio un visto bueno y se reiniciaron esas obras el pasado 15 de junio. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? ¿Por qué estuvieron suspendidas esas obras? Y porque incluso desde la Asamblea se estaba haciendo una alerta por el posible retraso que iba a tener este proyecto con esa situación. Sí, Óscar. Yo quiero, antes de darle respuesta a eso, hacerle una anotación que creo que es interesante, y es contarle a los televidentes que hoy en el país hay 3 obras grandes de túneles, que es el túnel de la Línea, que estamos hablando de un túnel de cerca de 8.6 kilómetros. Estamos hablando del túnel de Oriente, que hoy precisamente estuvimos allá haciendo un recorrido los diputados de la Asamblea. Estamos hablando de un túnel de 8.2 kilómetros. Y estamos hablando de este megaproyecto de un túnel de 9.7 kilómetros de longitud. ¿Sí? Esto lo referencio porque son obras que definitivamente traen desarrollo al país, acortan distancias y obviamente disminuyen costos en todo el tema de transporte. En lo que hace referencia a la suspensión de las obras en este año, pues se debe específicamente a que inicia un nuevo gobierno que entra a revisar las condiciones en que queda el departamento, y en este caso específico del túnel del Toyo, lo que encuentra es algunos reparos frente al proceso de contratación de él, todo el proceso licitatorio, la adjudicación y obviamente ya inicio de la obra. Para nadie es un secreto que quienes hemos estado en la administración pública, quienes nos toca responder por los recursos públicos, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque finalmente estamos siempre, como decimos a veces, en el filo de la navaja. Hay que poner mucho cuidado porque la ley es estricta, es clara, y en un momento dado el desconocer la ley pues no nos libra de responsabilidades. El actual gobernador, el secretario también de Infraestructura, tenían algunos reparos frente a la forma como se hizo todo este proceso de adjudicación del contrato, y tomaron la decisión para curarse en salud, digámoslo así, de revisarlo con más detenimiento, con más cuidado, solicitar a las entidades encargadas de vigilar todos estos temas de la administración pública, caso de la Contraloría, caso de la Procuraduría, pues también ayudarles a revisar el tema. Finalmente hoy el tema está, digamos, en manos de estas autoridades, lo están revisando. Se ha dado por parte del procurador, y eso hay que reconocerlo, ha avalado el que se continúe el proceso del túnel, y es así como hace ya 15, 20 días estuvimos precisamente en un acto muy bonito en Santa Fe de Antioquia, dando inicio, reinicio más bien, a todo este proceso de construcción del túnel del Toyo. Reitero, un túnel que hoy es ejemplo en el país, creo que en Sudamérica, frente a la longitud que es, con un costo, como lo decía el senador ahorita, de más de 1.830.000 millones de pesos. Es una suma bastante alta. Y buena platica. Bastante platica. Hoy estamos hablando de una inversión que para el 2026 más o menos podemos estar viendo el fruto de ella, que ya tengamos en funcionamiento estas obras. Bueno, perfecto. Muchos estarán preguntando por qué esta obra que se desarrolla entre el occidente del Urabá antioqueño, que va a unir a los municipios de Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, pues tiene relevancia e importancia en la ciudad de Medellín. Pues precisamente para eso está con nosotros el concejal Manuel Alejandro Moreno, quien, como les decíamos desde el principio, ha estado también muy empapado y muy estudioso de este tema del túnel del Toyo. ¿En qué nos va a beneficiar a los medellinenses esta obra, concejal? Hay un compromiso de la ciudad de Medellín con la región, y ese compromiso ha sido liderado por nuestro alcalde, el doctor Federico Gutiérrez. Así quedó plasmado en el plan de desarrollo y del Consejo de la Ciudad. Es una necesidad, un menester, un pedido que se hizo que quedara contemplado allí en el plan de desarrollo la relación que iba a tener Medellín con las regiones, especialmente con aquellas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra región, el caso del Oriente, con lo del tema de EPM, el Norte, con el tema de lo de Ituango, también lo del tema de Urabá. El Urabá para los antioqueños es nuestra salida al mar, y este túnel del Toyo no es un descubrimiento, ni es de alguna manera algo nuevo para nosotros, ni para los últimos gobiernos. Esto es algo que viene trabajándose hace muchísimos años. Yo creo que a mediados de los años 20 han venido buscando los ingenieros de su momento el cómo Antioquia accede al mar. Hace poco inauguraron el nuevo el puente del Panamá, la segunda parte del canal de Panamá. Y eso tiene que significarle a Antioquia, eso tiene que significarle a Medellín algo muy importante, porque es por allí que nosotros vamos a tener que, de alguna manera, ingresar alimentos, comercializar muchísimas cosas. Mejor dicho, Antioquia va a tener comunicación con el mundo, es por el puerto de Urabá. Y este túnel del Toyo que va a tener aproximadamente 18 túneles, 20 puentes. Es algo que va a ser de alguna manera, en una forma de infraestructura. Yo creo que va a ser una obra hermosa, grande, bonita, que va a unir a los antioqueños al mar. Nosotros tenemos en el Urabá, senador, usted que la ha recorrido y usted diputado, regiones muy bonitas, Necoclí, San Juan de Urabá, Apartado, y que muchas veces los antioqueños no nos animamos a ir a conocer por el tema de las vías, porque hay mucha vuelta, porque hay las calles están muy deterioradas. Mejor dicho, ese ha sido una limitante para que la gente se vaya a disfrutar y a conocer de nuestra región. Y ha sido un compromiso de este gobierno, del alcalde Federico y sobre todo del Consejo de Medellín, vincularnos a esta obra con 520.000 millones de pesos para que Antioquia y para que Medellín se una al mundo. O sea que, pues usted lo ha dicho, concejal, es una obra que no solo impactará el tema de la movilidad, la economía, el desarrollo y la infraestructura, sino que también es una obra que va a impulsar el turismo y la potencialización de las regiones. @Telemedellín en nuestra cuenta de Twitter y el #PuntodeGiroTM es el espacio o la red que tenemos para que ustedes como televidentes participen y opinen de este tema. Los invitamos a que vayamos a un pequeño corte de mensajes institucionales. No se muevan, porque regresamos con esta interesante discusión y con este interesante análisis. De la noche, 20 minutos, continuamos aquí en Punto de Giro por Telemedellín, el programa de análisis y opinión de nuestro canal. Hoy con el tema del túnel del Toyo, sin lugar a dudas, un tema de importancia y relevancia para la región y para el área metropolitana y por supuesto nuestra capital Medellín. Hablábamos ahora, diputado, de lo que comprenderá el túnel del Toyo, y es que cuando hablamos de esa obra no solo estamos hablando del túnel, sino que estamos hablando de todo un proyecto de infraestructura vial, toda una obra de desarrollo vial que incluso se va a interconectar, ya lo decía el concejal, es un proyecto que tiene otras obras complementarias, 20 túneles, 18 puentes, si no estoy mal. 18 túneles, 20 puentes. Eso, al revés. 39 kilómetros de vía complementaria. Háblenos un poquito de eso, diputado. Bueno, sí. Realmente, pues, nos hemos centrado mucho en estos últimos días de hablar del túnel del Toyo. Y hablar del túnel del Toyo, pues, realmente es hablar de esa conexión, como decía el senador ahorita, de lo que es hoy acá todo este valle de la Aburrá, a Medellín y esta zona cercana de Santa Fe de Antioquia, con el Urabá antioqueño. Digamos que esa topografía que hay entre Santa Fe de Antioquia y el llegar a Urabá, pues, se va a ver muy beneficiado el proceso de transporte con el túnel del Toyo. Hablar antes del túnel del Toyo es hablar de 9.8 kilómetros, pero adicionalmente a eso estamos hablando con este 1.830.000 millones de pesos de la construcción adicional de 39 kilómetros de vías complementarias. Con eso estamos garantizando finalmente es lo que el sueño que hemos tenido los antioqueños hace mucho rato y que bien lo decía el concejal Alejandro, nuestro senador Alfredo, con esto vamos a abrir no solamente una puerta del área metropolitana de Medellín, de Antioquia, al Urabá antioqueño, sino que vamos a abrir las puertas al mundo entero, porque vamos a tener, y esa es una buena noticia también que aprovecho para decirles a los antioqueños, de que hoy se está trabajando muy fuertemente para que finalmente ese sueño que hemos tenido de tener un puerto en Urabá sea una realidad. Esa conexión de Autopistas de la Prosperidad, hoy con ese macroproyecto pues, de disminución de distancias del túnel, adicionalmente con un gran puerto, Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, pues nos va a abrir las puertas al mundo y quiero contarles, pues, y aprovecho a los televidentes que eso está ya contemplado en el plan de desarrollo de Antioquia, que ya se están empezando a hacer estudios de la ubicación del puerto para buscar unas zonas de aguas más profundas, en fin, ya la parte técnica que se tiene para ello y que finalmente pues sea un complemento a un gran desarrollo en la movilidad, este tema del túnel del Toyo y no como una parte única pues y estática. Conectar Antioquia con el mar es conectar Antioquia con el mundo. Senador Ramos, ¿cómo desde el Gobierno Nacional, desde el Congreso de la República, que es el que usted pertenece, se van a jalonar proyectos complementarios? Porque finalmente toda obra trae unos impactos y trae unos efectos colaterales que sin duda aquí también habrá que abordar. Creo que Antioquia tiene una oportunidad enorme con la creación de autopistas de la montaña, pues el Túnel del Toyo siendo un complemento de las autopistas de la prosperidad, pues, como se conocen ahora, digamos con retos adicionales, porque infortunadamente las autopistas de la prosperidad hubiéramos querido que todas fueran doble calzada, como originalmente se había planteado, pues con el tiempo terminaron haciendo muchas modificaciones con más costos, llegó a un promedio de unos 12% del kilometraje de las autopistas de la prosperidad en Antioquia son en doble calzada. Evidentemente, pues esto frena un poco la competitividad y la agilidad que uno hubiera querido original, pero bueno, es un inicio y con el tiempo esperamos que se puedan ir ampliando esos kilometrajes a dobles calzadas todo lo que podamos. La parte fundamental aquí viene en que existirán desarrollos posteriores que tienen que hacerse desde ya, aprovechando que muchos de los recursos de infraestructura que se estaban poniendo en vías secundarias que quedan hoy como vías nacionales y vías de concesionarios, esos recursos se puedan empezar a invertir en otras vías en Antioquia. En Antioquia, infortunadamente, hoy el estado de las vías veredales, de las vías terciarias, como se conocen, es muy precario. Los municipios casi no tienen recursos para poder invertir en esas vías. Es decir, los municipios infortunadamente con unos presupuestos, algunos de 3.000 o 4.000 millones de pesos en el año, pues difícilmente les queda para arreglar sus vías veredales. Y creo que muchos de los recursos de Antioquia que se están disponiendo para ese tipo de carreteras ya pueden empezar a hacerse en otras vías secundarias, pavimentando, digamos, accesos a municipios que hoy 19 municipios antioqueños no tienen su carretera pavimentada. Es un tema que es casi imposible de creer que en pleno siglo XXI el acceso a muchos municipios en Antioquia todavía se haga, a cabeceras municipales se haga a través de casi de trochas y posteriormente también poder invertir también los municipios en esos vías terciarias, esas vías veredales. Creo que eso ayuda al desarrollo de Antioquia fundamental, ese traslado de recursos hacia vías secundarias y terciarias. Y otro punto que hay que fortalecer es, ya tenemos el mar ahí, estamos el mar muy cerquita, hay zonas que van a estar muy beneficiadas directamente. Yo creo que el tema del suroeste va a quedar supremamente cercano al mar. Claro, porque llegan a Bolombolo, por ahí salen a Santa Fe de Antioquia y uno ve que el tema agrícola tiene un gran potencial porque se va a ahorrar muchos costos, que es un gran costo hoy en términos de competitividad, uno de los costos más altos, pues llevar una carga de café desde Andes o desde Jardín, llevarla pues hasta la costa atlántica es un costo supremamente alto. Aquí ya vamos a quedar desde a 4 o 5 horas, desde Jardín o desde Andes hasta Urabá. Eso hace que el ahorro en costo sea muy grande, el transporte beneficie mucho ese costo que hoy están asumiendo los productores, y de esa forma se podrán abrir muchos más espacios para que el agro se fortalezca, la industria se fortalezca, que son dos sectores que han venido infortunadamente también decreciendo los últimos años en Antioquia y en Colombia, unas tasas de crecimiento mucho más bajas. Han crecido mucho los servicios, el sistema financiero, pero estos grandes jalonadores de mano de obra, la industria del agro, van a tener una gran oportunidad ahora generando unos menores costos que se hace a través de unas mejores vías en Colombia. Perfecto. Concejal Moreno, cada que, digamos, hay un efecto o hay una situación compleja en alguna de las regiones de Antioquia, Medellín termina sufriéndola es porque buena parte de esas personas se desplazan hacia la capital del departamento, no solo por temas de violencia, sino también por falta de oportunidades, por falta de empleo, por poco fortalecimiento de la economía en los municipios y en las regiones. Lo decía el senador Ramos, que con este tipo de obras pues se va a fortalecer la economía de esas regiones. Yo estoy acá revisando las cifras y se dice que solo con la obra del Túnel del Toyo se van a generar aproximadamente 3.000 empleos. O sea que Medellín también se va a ver impactada de manera beneficiosa con esa obra, pues porque muchas personas ya no van a querer venirse a Medellín, sino que van a querer seguir allá en sus regiones fortaleciendo la economía y aportando al crecimiento de sus municipios. Así es, Óscar. Hay que decirle a esta bella región que el país y que el departamento está en deuda porque ha sido una región que ha sido demasiado afectada por muchísimos fenómenos, entre ellos el de la violencia. Esta obra del Toyo tiene cosas muy buenas, y una de las cosas buenas que tiene es que va a dar la oportunidad no solo de generar empleo, sino además de educación. Ya lo anunció el SENA, va a empezar a dictar unos cursos en toda la región del Urabá para preparar a las personas para que ellos mismos puedan hacer parte, puedan trabajar en la realización y construcción del Túnel del Toyo. Anunció de que iban a preparar como soldadores, como constructores. Eso quiere decir que va a haber empleo, pero que además de haber empleo va a haber educación, y que además de que va a haber educación va a haber un ingreso para sus casas, va a haber un mejoramiento de la calidad de vida. En conclusión, yo creo que para esta región vienen muchísimas cosas buenas, además muy merecidas. A los antioqueños y especialmente a Medellín, obvio que este tipo de espacios pues a nosotros nos van a permitir tener una mayor atención a la gente de Medellín, porque no vamos a estar recibiendo gente de las regiones, que es un problema que nosotros en la ciudad de Medellín tenemos. Pero es una oportunidad muy bonita que va a tener esta región para educarse, para trabajar, para tener una calidad de vida, para que nosotros los de la ciudad de Medellín y de los municipios cercanos podamos ir al mar, doctor Ramos. Vamos a tener la oportunidad de explotar esa riqueza natural que tenemos en nuestra región. Hay muchísimo, yo creo que hay más gente que conoce el Caribe, digamos, Cartagena, Coveñas, Santa Marta, Barranquilla, en Medellín, que el mismo Necoclí, que las mismas playas hermosas que tiene Urabá, y es porque ha habido una dificultad en lo que tiene que ver con la movilización, con el desplazamiento hacia allá, y eso no va a volver a ocurrir. Yo creo que en 7 años, senador, diputado, o 8 máximo, creo que vamos a tener esa oportunidad de podernos desplazar, no sé si un fin de semana, decir un viernes me voy para Necoclí, me voy para tal lugar de la costa antioqueña, y es lo más importante y lo más significativo que puede traer. Bueno, hasta ahora hemos hablado de lo bonito y de lo bueno que va a traer este proyecto, pero cada que se hacen este tipo de mega obras, siempre los ciudadanos nos preguntamos es, ¿y eso cuánto me va a valer? Ya se ha dicho que los dineros del proyecto lo aportarán la nación, el departamento y la capital de Antioquia, pero pues obviamente hay unos costos que también los ciudadanos deben asumir. Va a haber, diputado, obras de valorización, se va a hacer valorización, se va a cobrar valorización, se van a instalar peajes. Digamos, ¿qué va a representar para los antioqueños y para los usuarios del Túnel del Toyo la construcción de esta obra? Sí, es obvio que para no solamente el proceso de construcción, sino que ya cuando esté en funcionamiento, pues eso va a demandar unos gastos, unos mantenimientos, van a haber obviamente peajes. Yo soy pues muy partidario de que cuando hay buenas obras, en este caso hablando de vías, pues que le cobren a uno un peaje es totalmente válido. Y uno paga con gusto. Uno paga con gusto porque con eso se está ahorrando una cantidad de dinero también uno en temas de transporte. Yo quisiera hacer inclusive una anotación hablando del ciudadano, y es que hace 15, 20 días tuve la posibilidad de recorrerme a prácticamente todo el Golfo, desde Belén de Bajirá hasta arriba San Juan de Urabá, reunirme con distintos grupos en los diferentes municipios de la región y compartir este tema. Y justo ve uno la esperanza y sobre todo las ganas que tiene la gente de ver hecha realidad esa obra. Y para nosotros, en el caso del senador Alfredo Ramos, de Manuel como concejal, en el caso mío como diputado y de la clase política, es algo muy satisfactorio, porque para nadie es un secreto que son obras que se han anunciado a través del tiempo, que se han ido avanzando en los distintos gobiernos y que hoy vemos ya una luz más clara de lograrlas terminar. Conclusión en ese tema, Óscar, van a haber obviamente unos cobros por tener este tipo de vías al servicio, grandes beneficios para la región, y creo que en su momento, pues, temas de peajes, por ejemplo, habrá que pagarlos con todo el gusto siempre y cuando las vías estén en perfecto estado. Pero aún no se tienen establecidos cuántos serían, cuántos peajes. Lo que yo tengo entendido es que va a haber peajes en el Mar 1 y Mar 2, que son concesiones que está haciendo la Agencia Nacional de Infraestructura Nacionales, y que ya existe pues una, la que estamos pagando hoy antes de entrar al túnel de Occidente, al túnel Fernando Gómez Martínez. Ese es un peaje que va a pasar al concesionario posteriormente. Uh-huh. También en Mar 1 y Mar 2 habrá. Túnel del Toyo es una obra pública, se está haciendo con recursos públicos del presupuesto de Antioquia, del presupuesto de Medellín, del presupuesto de Invías a nivel nacional. Significa que en teoría no se debería cobrar peaje para esta obra. Se está haciendo con recursos ya públicos que vamos a pagar a través de vigencias futuras en Antioquia, en Medellín, que ya están comprometidas. Esperamos también que el gobierno nacional ponga su parte rápidamente para que comience la licitación del tramo entre Santa Fe de Antioquia y digamos la zona sur del túnel, y uno esperaría que no hubiera más de los que ya el existente y los que tenga que existir, los que tenga que haber posteriormente en los concesiones de Mar 1 y Mar 2. Y repito, ya estamos pagando vía impuestos. Esperamos que los costos no sean mucho más altos. Uno sí los paga con gusto eventualmente. Lo que pasa es que también los peajes en Colombia son bastante costosos. Uh-huh. Solo para poner un ejemplo, yo no sé cómo van a ser los de Mar 1 y Mar 2, pero vamos a tener el peaje más caro de Colombia en Pacífico 1, aquí en Amagá, un peaje que vale casi 18.000 pesos a precios de hoy. Uh-huh. O sea, eso no tiene antecedentes. Y hay problemas que los casi 12.000 pesos que pagamos allá en la entrada al túnel de Occidente, pues imagínate cuando pase ya 18.000 pesos un peaje. Es un tema que es complejo porque evidentemente, claro, se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar costos, pero definitivamente uno no quiere que cada ida mentalmente le cueste a uno saliendo de 100.000 pesos nomás de peajes. Eso genera también que muchos de los usuarios, de pronto no los del transporte público grande de las tractomulas, pero que los usuarios que vayan, por ejemplo, de vacaciones ya se sientan un poco aburridos y tomen otras decisiones y les paren más baratas. Bueno, hay un tema que también es importante tener en cuenta, y es la veeduría, el control que se le va a hacer a este proyecto que, como lo decíamos, es uno de los más grandes que se ha tenido en el departamento de Antioquia y donde se están apostando o se están invirtiendo una buena cantidad de recursos públicos. Integral Ingenieros nos dicen que es la firma que va a realizar la interventoría, pero ¿de qué otra manera los ciudadanos, las organizaciones sociales, las mismas veedurías ciudadanas se pueden articular a este proyecto, concejal? Es muy sencillo. Cada municipio, cada ciudadano, cada antioqueño tiene que dolerle cada peso que se invierte en los diferentes programas que tienen en la gobernación de Antioquia y que tienen en Medellín. El tema de las veedurías es hacer seguimiento, porque la verdad es que hablaban hace un momento del costo o de la valorización que hay que pagar. Uno paga cuando las cosas prestan un buen servicio. Uh-huh. Cuando las cosas se hacen mal y le toca a uno pagar, entonces ya son dos problemas. La verdad es que hace mucho tiempo las cosas las hacían de cualquier manera y quedaban mal. Y eso dio lugar a que se viera muchas veces mal al gobernante, mal al político. Ahora han surgido nuevos escenarios de participación de los ciudadanos y de las personas, como este tema de las veedurías. Y es que el hacer un seguimiento a una obra es algo muy importante, porque existe algo, senador, que es la corresponsabilidad. Cuando el gobernante hace una obra, pero también cuando quien está siendo beneficiario de ella se apropia, aunque no la está realizando materialmente, esté acompañándola, como cuando están haciendo la casa de uno. Uno paga para que alguien lo haga, pero uno está pendiente de que le coloquen bien las cosas, de que el baño quede ubicado donde es. Es decir, hacer un seguimiento es sentir, tener un sentido de pertenencia sobre lo que se está haciendo, y esas veedurías, las interventorías son necesarias tanto para quienes están contratando como para nosotros los que queremos ver en esta obra del túnel del Toyo algo maravilloso. Y por supuesto los ciudadanos también muy pendientes del trabajo que hará la interventoría. En este caso, como les decíamos, le correspondió a la firma Integral Ingenieros. Es bueno también contarle a la gente quiénes son los que van a estar al frente de este proyecto. @Telemedellín en nuestra cuenta en Twitter y nuestro hashtag es #PuntodeGiroTM. Escríbanos, manifiéstenos sus inquietudes, sus opiniones frente a este tema de Túnel del Toyo, una mega obra que sin duda va a causar impacto en nuestro departamento y en nuestra ciudad-región. Vamos a un segundo corte de mensajes institucionales. No se muevan porque ya regresamos con la recta final de este tema aquí en Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, el programa de análisis y opinión de Telemedellín, hoy hablando de Túnel del Toyo, ya entrando en la recta final de este análisis que hemos tenido con tres invitados conocedores del tema y que por supuesto nos invita a todos los medellinenses y a todos los antioqueños a seguir de cerca este tipo de proyectos que van a impactar la movilidad, la economía, la infraestructura y muchos otros aspectos de nuestro departamento. Senador, la gerencia técnica del proyecto, ese tema ha dado de qué hablar, es un tema que preocupa a los ciudadanos. ¿Cómo, digamos, usted desde el Congreso de la República le está haciendo fiscalización a ese asunto? Ese ha sido tal vez uno de los temas más críticos que ha habido dentro de todo el tema de la licitación y de la suspensión de las obras del Túnel del Toyo, que llegó la nueva gobernación, que me pareció a mí que lo hizo de manera bien, paró, no fue una parada de esas excesiva. No fue como el Túnel de Oriente, que lo tuvieron parado casi 2 años. Aquí hubo una decisión rápida de la gobernación. Se dieron con la intervención de la Procuraduría unas pautas muy claras y tal vez lo que más ha llamado la atención es el tema de la gerencia técnica. La gerencia técnica es un buen propósito. Digamos que uno pensaría que dejar a unos terceros que lo hicieran, que manejaran todo el tema financiero, administrativo, todo el manejo del túnel. Uno podría decir que es importante hacerlo de manera independiente, con criterio técnico, y el concepto es bueno. Lo que pasa es que yo sí creo que es excesivamente costoso y ha sido una de las críticas que ha tenido la gobernación, que repito, me parece una crítica apropiada. Pagar 35.000 millones de pesos para 10 años de una gerencia técnica, estamos hablando básicamente de casi 300 millones de pesos mensuales que le costaría a Antioquia una gerencia técnica. Normalmente las obras públicas aquí en Antioquia, y ha habido ya muchas, hay que ver simplemente, digamos, la doble calzada de Bello a Tillo, ha tenido una gerencia hecha por la propia gobernación de Antioquia, sin necesidad de estar pagando altos costos. Se ponen unos funcionarios competentes, bien remunerados, con varios asistentes, que tenga un manejo, repito, más cercano de parte de la gobernación por un lado y adicionalmente más económico. 300 millones de pesos es una burocracia muy grande, mensual, es decir, 300 millones de pesos uno puede tener 10 o 15 funcionarios, se ha hecho normalmente con 2 o 3 funcionarios, repito, bien remunerados, y creo que es un tema que se debería revisar. La gobernación de Antioquia tiene los ojos sobre este contrato. Ojalá se pudiera renegociar la gerencia técnica con el contratista para no entrar en una discusión, en una pelea grande, y bajar esos costos, que creo que podrían ahorrarse mucho, unos pesitos para Antioquia, y no pagar 35.000 millones de pesos en 10 años. Creo que con funcionarios de la gobernación, unos funcionarios competentes, un equipo serio, es un contrato que no debería pasar de 50 millones de pesos mensuales. Perfecto, senador. Tocaba usted todo el tema de los proyectos y las fiscalizaciones que se hacen desde la gobernación de Antioquia con estos proyectos. Usted nos contaba, diputado, que estuvieron hoy precisamente los corporados en otro buen proyecto que se adelanta en este momento en el departamento, el del Túnel de Oriente. Hagamos un pequeño quiebre en este tema y cuéntenos cómo les fue allí en el oriente antioqueño. Sí, creo que es muy válido hablar, estamos hablando de túneles y en Antioquia específicamente hemos hablado muchísimo del Túnel de Oriente, hoy del Túnel del Toyo. Y en ese sentido sí quiero contarle a los televidentes que el Túnel de Oriente, que como lo decía el senador, estuvo también con algunas dificultades técnicas en su momento, hoy se viene avanzando en él bastante. Estamos hablando de un túnel de 8.2 kilómetros de longitud, un valor hoy cercano a los 900.000 millones de pesos. Hablábamos ahorita del tema laboral, hoy estamos hablando de 1.200 personas que se están ocupando directamente en todo el proceso de construcción, y con un adelanto de obra a la fecha de hoy de cercana al 33%. El túnel inicia en Sajonia y sale acá en la zona del Seminario. Santa Elena, por el lado de Santa Elena. Y hay 2 frentes de trabajo, uno de Sajonia hacia Santa Elena, hacia el Seminario, y otro del Seminario hacia allá. hoy tenemos avances en una boca de ellas de 1.300 metros, en la otra de 1.200 metros, estamos hablando de cerca de 2.500 metros ya. Esto es para decirles a los televidentes, a los antioqueños, que creo que vamos a estrenar túnel próximamente. Se está hablando aquí ya no de 7, 8, 10 años, sino de 2, 3 años. Se está hablando de que esas dos frentes de trabajo se van a encontrar más o menos en el primer trimestre del 2018. Vamos a tener ya el túnel abierto como tal, y se espera que en el 2018, finalizando el 2018, se pueda inaugurar el túnel de Oriente. ¿Qué nos va a generar esto? Lo mismo que hablábamos ahorita del túnel del Toyo, una cantidad de economías. Y hablando de tiempos, pues hoy vamos a estar hablando de reducir, de pasar de 45, 50 minutos que se tiene hoy de Medellín al altiplano ahí del Oriente, a unos 18, 20 minuticos se habla. Esos son pues obras que definitivamente son una maravilla, son fuente de desarrollo para el departamento, y que con todas las dificultades que se han tenido seguiremos apoyando. Y yo sé que desde el gobierno nacional, desde la alcaldía de Medellín y desde la gobernación de Antioquia, en cabeza de sus digamos, juntas directivas del Congreso, del Consejo y la Asamblea, vamos a estar todos acompañando estos megaproyectos. Una cuñita de 5 segundos. Qué bueno que hubiera en el futuro una ruta de Metroplus que integrara el sistema de transporte en Medellín con el aeropuerto a través de esta... Oiga, concejal. Maravilloso, ahí hay un gran reto. A propósito, concejal, ese tema de la movilidad es uno de los que más preocupa a los medellinenses. Yo creo que todos los días nos vemos aquí embotellados en trancones y en congestiones viales. ¿Cómo va a ayudar este tipo de obras, el túnel de Oriente, ahora el túnel del Toyo, a que se mejore la movilidad en la ciudad? Hace poco salimos de una emergencia ambiental en Medellín, entre el mes de marzo y abril, debido al estudio arrojó que era estas toxinas y estas sustancias, partículas MP.2.5, que eran las que estaban generando esa emergencia ambiental, son producidas en su gran mayoría por los vehículos. Medellín está atrasada en materia de movilidad 25 años aproximadamente, y es la ciudad en el país más avanzada en ese sentido. Y es por esto que estos proyectos tan importantes para el occidente y para el Urabá, como el túnel del Toyo, para el oriente, lo que tiene que ver con el túnel de Oriente, que va a acercar a Medellín en muy poco tiempo al oriente, al aeropuerto de Río Negro. Yo creo que son, y lo que se va a desarrollar también alrededor del sur y del norte, que son unos proyectos también muy importantes. Yo creo que son el mensaje más importante que estos gobiernos, tanto el presidente Juan Manuel Santos, tanto el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, están unidos en esta materia de hacer de Antioquia un departamento y una ciudad con una movilidad mucho mejor, más fresca, más tranquila, aportándole al medio ambiente. Y de verdad que estamos muy comprometidos en Medellín con las regiones. Perfecto, concejal. Muchas gracias por haber participado, al igual que al diputado Rogelio Zapata y por supuesto al senador Alfredo Ramos por haber atendido esta invitación. A ustedes, nuestros amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con Punto de Giro. Les recordamos que todos los martes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la noche, ustedes y nosotros tenemos una cita para analizar y profundizar frente a los temas de ciudad y frente a los temas de opinión y de interés para todos los ciudadanos. No se muevan, porque ya continúa la programación de Telemedellín. Ya vienen Barney, Chicho y Peña para divertirnos y acompañarnos en esta noche de jueves en el programa ¿Qué ha pasado? Feliz noche.